Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Mucho gusto, me llamo Ángel. Antes de comenzar, no olviden apoyarme con una suscripción y con un like. Empieza el mes de junio y con él llegan los estrenos. El monstruo leñador, esta película japonesa del 2023 llega a la plataforma de Netflix. Ninomiya es un psicópata autoproclamado y un abogado despiadado que se obsesiona con un asesino en serie tras descubrir que es su nuevo objetivo. The Player 2, un thriller criminal con comedia. Un drama de acción de robo de dinero en el que los mejores jugadores de cada campo, como estafadores, piratas informáticos, luchadores y conductores, se unen para encontrar y robar dinero sucio recaudado ilegalmente por los ricos. Jerarquía, un drama de suspenso bastante esperado que llegará a la plataforma de Netflix con doblaje de audio. El 0.01% de los alumnos de la escuela Chusin tienen el control de todo, pero un nuevo estudiante hermético y reservado logra abrir una grieta en ese mundo impenetrable. My Sweet Mobster, una comedia romántica. Seo Ji-won es un ex-gánster que se embarca en un viaje para dejar atrás su turbulento pasado. Viajando por Corea, desmantela organizaciones criminales y ofrece un nuevo comienzo a los ex-convictos. En el camino se vuelve a encontrar con Go Eun-ha, su amiga de la infancia y ahora una querida creadora de contenido infantil, quien le ofrecerá un rayo de esperanza en medio de las sombras de su anterior vida. Dr. Climax, una serie proveniente de Tailandia que llega a la plataforma de Netflix con doblaje de audio. En la década de los 60, la vida de un médico conservador da un vuelco cuando se convierte en el Dr. Climax, un columnista sexual que rompe tabúes. Pesadillas y ensoñaciones, una serie proveniente de Indonesia que llega a la plataforma de Netflix. Esta colección de 7 historias surrealistas de la mente de Yoko Anwar presenta fenómenos sobrenaturales y de ciencia ficción. La Bella y el Señor Romántico, este drama de 50 capítulos llega a la plataforma de Netflix. El destino reúne a un novato asistente de producción de dramas coreanos con una famosa actriz envuelta por escándalos familiares y su incipiente relación que está a prueba. Miss Night and Day, una comedia romántica. La serie contará la historia de una joven que se prepara para el examen de servicio civil y trabaja a tiempo parcial, pero misteriosamente, una noche se despertó convertida en una anciana. El Buen Rugby, este drama japonés del 2019 llega a la plataforma de Netflix. Hayato Kimishima era el empleado estrella, pero cuando lo degradan y lo envían a otra sucursal, jura recuperar su prestigio y llevar al equipo de rugby de la compañía a la gloria. Agentes del Misterio, este reality show coreano llega a la plataforma de Netflix. 6 agentes del misterio con mucha química tienen 6 horas para resolver misterios paranormales usando su ingenio y trabajando en equipo. El Juego de las Víctimas, segunda temporada. Esta serie proveniente de Taiwán llegará a la plataforma de Netflix. Tras descubrir un vínculo entre su hija y unos misteriosos asesinatos, un detective forense con autismo lo arriesga todo para resolver el caso. DNA Lover, una comedia romántica. Soji, una investigadora genética que ama el ADN, decide terminar su relación con un novio playboy y se propone encontrar una pareja genéticamente compatible para una relación feliz. Pinceladas de amor, esta película proveniente de Japón llega a la plataforma de Netflix con doblaje de audio. Akito, de tan solo 17 años, es un artista talentoso, pero desafortunadamente recibe la noticia de que tiene un tumor en el corazón y tan solo le queda un año de vida. El joven no demuestra emoción alguna, pero un día conoce a Haruna, quien también tiene un diagnóstico de corta vida. Ambos pasarán sus mejores momentos mientras esperan el fatídico día. Nos vemos con sus opiniones en los próximos videos, donde estaré hablando sobre algunas de estas series o películas que acabo de mencionar. No olviden dejar en la caja de comentarios cuál se piensan ver. No siendo más, no olviden apoyarme con una suscripción, activar campanita de YouTube, compartir, darle like y comentar para leer sus opiniones. Nos vemos en la próxima. Chao.